Desde el enfoque de la oferta, las actividades económicas con mayor incidencia positiva en el comportamiento interanual han sido los servicios, gran parte de la industria, la construcción y la ganadería. El sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 38.4% en el segundo semestre, acumulando así un crecimiento del 23.6%. Este comportamiento está explicado tanto por la ejecución de obras del sector privado como las impulsadas por el gobierno. Es así que la inversión pública acumulada al mes de agosto alcanzó un total de 578 millones de dólares y se espera mantener el dinamismo y llegar a un nivel en torno al 3% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, el sector comercio y servicios, el más afectado durante la pandemia, ha presentado un crecimiento del 16.3%, acumulando al primer semestre del año un crecimiento del 8.1%. Si bien parte importante de la recuperación de este sector es explicada por un efecto estadístico favorable, también ha jugado un rol importante la flexibilización de las medidas restrictivas gracias a la mejora de las condiciones sanitarias. De forma contraria, tanto la agricultura como el componente de electricidad y agua atenuaron el crecimiento interanual del segundo semestre.